ser representante de la familia Augusto y de su lucha por la casa. Decir que es un orgullo para nosotros, ser los primeros que tenemos el caso de José Augusto María de la Fuerteventura. Sabrán que José Augusto era cámara, fue asesinado en el Hotel Palestina, en la Guerra de Irak, en el 2003. Decir que también es portavoz de la asociación Hermanos, Compañeros, Amigos de José Couso y poco más. decirles también que tienen ahí atrás unos pliegos para la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular, de la venta básica de los iguales. Y tienen también los programas de la asociación nuestra, y machapitas que tienen también, que las trajo David. Y nada, un poco más ya dejarles con la charla. Todo por control de ordenadores y alta tecnología, y fijar el disparo.
antes de disparar sobre lo que es Palestina, cambia el proyectil, que es un proyectil de 120 milímetros, de alto explosivo G, antimaterial. ¿Esto qué es? Pues antes de que llegue al Hotel Palestina, defraga, convirtiendo la estructura de hormigón del Hotel Palestina en metralla, que fue lo que asesinó a Taras Prosio, que estaba en la planta 15, grabando en directo para la agencia Reuters, y justo en una planta por debajo estaba José, que también tenía la... pensaba que el hotel, que el puente en el que estaban los carros de combate estaba minado y que en cualquier momento iba a saltar por los aires. A lo largo de estos 11 años nos han venido dando varias versiones, ¿no? Que habían recibido disparos de la azotea, dijeron los periodistas que allí se encontraban que desde la azotea no se podía haber disparado, dijeron en 48 horas que habían recibido disparos del hall del hotel. Pasados unos meses decían que habían disparado a la planta 15 porque habían descubierto a un miliciano del ejército iraquí que tenía una radio y según el comando central de Qatar, monitorizando todas las comunicaciones que salían del hotel Palestina, descubrieron que había información o alguien con una radio que estaba pasando la presencia de las unidades al enemigo, ¿no? Entonces dicen que cuando disparan sobre el hotel Palestina cesa toda la información, totalmente falso y mentira, y esto lo pudimos saber a través de una ex agente de inteligencia militar que acudió a un programa en Estados Unidos, en Democracy Now, que lleva Amy Goodman, y dijo que ella estaba monitorizando todas las conversaciones que salían del hotel Palestina y pasó un jefe suyo diciendo que iban a bombardear el hotel Palestina, ¿no? Entonces le dijo a su mano. Pero el hotel Palestina alberga a toda la prensa independiente en Bagdad y le dijo: usted siga con su trabajo, que nosotros nos dedicaremos a nuestro. Esa ha sido una prueba fundamental en la investigación de nuestra causa, que llevó 11 años, y bueno, pudo demostrar que ni había un noteador, ni había alguien que pasaba información al enemigo, y la última versión que nos dieron en estos 11 años es que habían actuado en legítima defensa, porque decían que estaban siendo sometidos a un intenso ataque. Con el documental que realizó Telecinco se pudo comprobar que recibieron disparos de arma corta. Las armas de las que está dotado el ejército iraquí son los famosos fusiles de asalto AK-47, conocidos como Kalashnikov, que más o menos la munición será como el boli que tengo en la mano, que es 7.62. Es la munición diferente a la de la OTAN, que es 5.56. Os cuento esto un poco, aunque penséis que es información, pero que no viene al caso, pero es relevante y es importante, ¿no? Pensar en un carro de combate, ¿no?, que lleva un blindaje termorreactivo, como es un carro de combate, con esa barcaza y luego la torreta que gira, ¿no? Bueno, pues lleva unas grandes planchas de protección que cuando llega un obús o llega un disparo, pues tiene un blindaje termorreactivo que defraga para afuera para que no le produzca daños ni al artillero, ni a los dos que comandan, ni al de comunicaciones que van dentro. Pueden ir entre 3 y 4 personas dentro de un carro de combate. Si hubiesen sentido peligro, en vez de estar durante 5 horas sobre un puente, se hubiesen retirado a protegerse detrás de una masa o de un edificio, lanzando botes de humo que llevan en esta barcaza. En el documental, como os decía, se ve cómo reciben impactos de cartucho, pero eso es como si un chavalito viniese ahora y nos pegase toquitas a cualquiera de nosotros, ¿no? Y bueno, con las imágenes que hemos podido ver a través de la cámara de José y del canal 2 de la televisión francesa, pues en ningún momento se sintieron atacados ni vieron su vida en peligro. Esto es un breve recordatorio para que os acordéis un poco de qué pasó ahí. Nosotros hemos calificado siempre el ataque al hotel Palestina como el control de la información. Ellos lo que venían a llevar a cabo es, otra vez, vendernos de cara al mundo quiénes son los buenos. Además, siempre, si os fijáis un poco en las películas de Hollywood o de los cómics norteamericanos, siempre nos venden el malo maloso, ellos que son los buenos, ¿no?, como que nos vienen a salvar del mundo oscuro, ¿no?, y utilizan un poco el lenguaje que recibimos también los activistas cuando paramos un desahucio o cuando estamos con la marea blanca o la marea verde, ¿no?, que nos acusan de ser terroristas, violentos, y este lenguaje que nos dedican, ¿no? A nosotros nos llegaron a acusar de ser antipatriotas, ¿no?, por, en vez de quedarnos en casa llorando,
salir a la calle a luchar, porque la lucha sí que merece la pena. Os voy a dejar con el documental que se llama una mosca en una botella de Coca-Cola. Luego servirá un poquito para que continuemos con el debate y bueno, espero que os guste. Yo
explicar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podía explicar a Bush, a la OTAN, no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito, en un periódico en ámbito nacional. Pero el día que se me ocurrió hablar, y no dije una información exclusiva, porque ya era de procedimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del juego Centro, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. No se puede decir que hay una que te has encontrado una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. No estoy diciendo aquí con usted, don periodista, repito una vez más, son dirigidos de manera intencional, políticamente inclusive, para que puedan hacer falta el respeto de verdad al pueblo boliviano. Y ahí se ¿qué hora de acá? ¿Qué cosa? Pero encontrar moscas en la Coca-Cola entraña riesgos. Sobre también para Chávez, parece también para Maduro. Bueno, pertenecen a eso que venía a llamar el Callejón del Gato, pertenecen al Rodo Ibérico. Son personajes grotescos. Ojalá no ocurra. Y no se ponga mal. Uy, uy, uy. Este va a durar el fuego a mano en el hospital. Lo que yo sé. Conozco a mucha gente perseguida, machucada, que ha perdido su familia y que incluso su vida está en peligro por falta de libertad y por falta de democracia. Que sí quiere dejar Cuba, que sí quiere dejar Venezuela, que sí quiere dejar Irán. Entonces, creo que después de haber escuchado las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, miente. Preguntar si este tipo de tratamiento se ajusta a la ética periodística quizá pudiera parecer retórico, pero aún así. Vamos a hacerlo. Hemos hecho un dibujo de lo que es Venezuela. No es un país democrático. Por mucho que se celebren elecciones cada cierto tiempo. Y en virtud de ese análisis, y yo creo que es un análisis objetivamente riguroso, estamos denunciando cómo no se puede denunciar dentro de los excesos del poder. Primero, distingo entre medios públicos y medios privados. El medio público, yo creo que debería ser muy respetuoso y muy plural a la hora de analizar una figura como la de Hugo Chávez, o Rafael Correa, o Cristina Fernández de Kirchner, o Fidel Castro. Creo que en medio público hay que ser muy, muy respetuoso porque el medio público no es propiedad del partido que gobierna, sino de todos los ciudadanos. Creo que los medios de comunicación privados, cada uno tiene su línea. Evidentemente, uno tiene una visión de la vida desde su medio de comunicación respecto a pues, la nacionalización de una empresa o respecto a las políticas económicas o energéticas de otros países y es muy libre de expresar. Yo creo que todo lo que están haciendo, pues. No se puede decir que estén ayudando a la libertad, sino todo lo contrario. Esto es una opinión, puede estar equivocada, pero es lo que yo pienso. Es decir, la realidad es que hay menos libertad ahora en Venezuela de la que había hace 10 años. Y lo que nos cuentan nuestros periodistas allí es que efectivamente si uno es crítico con el régimen, pues tiene problemas. Y si uno apoya decididamente al régimen, pues está muy bien visto. O sea, esto es la realidad. Nos puede gustar, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo. Ha sido una información manipulada, agresiva, evidentemente sesgada, aplicando un doble rasero que no se aplica a otros países con bastante más deficiencias democráticas que esos países de los que hablas, ¿no? Yo tengo muchas críticas sobre algunas de las políticas que se han aplicado en Venezuela, que se han aplicado en Ecuador. Muchas críticas, pero lo que no creo es que estemos hablando de una dictadura. Y desde luego, lo que no puede ser es que eso sea una dictadura y permanente mientras sea una dictadura en un tiempo que estamos hablando de Marruecos, por ejemplo. Muchas reacciones, hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción, un medio de comunicación, en el grupo PISA, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial que creo recordar se titulaba Golpe al caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado, en todas las redacciones de los medios
Chávez, a Evo Morales, a Correa, como enemigos del pueblo y enemigos de la humanidad, porque si la gente los conoce como lo que realmente son o han sido, es decir, referentes que están devolviendo al pueblo la posibilidad de regir sus propios destinos, la gente empieza a decir, donde el emperador está detenido es aquí, es en mi país, es en esta Europa caduca que solamente se sostiene si no sabemos la verdad. Está claro que a los medios españoles no les gustan mucho los gobiernos populares de América Latina, y es normal. Al fin y al cabo, no han parado de sacar moscas de las botellas de Coca-Cola. Necesitamos menos caridad y más justicia. En aquella casita que está allá vivimos vino recién casado. De esa casita que se ve ahí por todo el balcón. Y ahí lo que está en unos negocios. Decreto número 660, por el cual se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Todos tenemos el poder económico que tiene Cheró, pero tenemos el arma más fuerte de todos los tiempos, la verdad. Feliz, con salud, con el... Examinaron las debilidades. La debilidad tiene el gobierno de izquierdas, que hagamos pedazo a correr como el izquierdista, el dictador, con el apoyo y la complicidad de prensa nacional. Nos hemos visto obligados a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en la área rural y en la área urbana. Y yo me voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Preguntar si las multinacionales españolas han tenido un comportamiento ejemplar en América Latina podría parecer retórico, pero aún así vamos a hacerlo. Yo creo que aquí las actividades de nuestras grandes empresas en América Latina no han sido seguidas, no se han seguido informativamente, no se han analizado, no se han analizado, y poco se dedicaba a ver qué pasaba o a tratar de descubrir, ¿no? Temas que no figuraban en la agenda y nadie se acercaba a ellos de una manera periodística. Cuando de pronto ha surgido el incidente ha sido inmediatamente convertido en un juego de patriotas. Una de patriotas, nosotros y ellos, haciendo este maniqueísmo completamente ridículo. Nosotros hemos publicado informaciones bastante más comprometidas de algunas de esas empresas que están en América Latina aquí en España. Y hemos tenido un coste muy elevado. No creo que nosotros nos callemos algo que está ocurriendo en Brasil o en Argentina cuando lo estamos contando aquí en España. ¿Quién informa con mayor libertad en función de la realidad de lo ocurrido? ¿Los medios que estaban en España o los medios que están en Argentina? ¿Son los medios que están en Argentina más libres y más plurales a la hora de ofrecer una realidad de lo que estaba ocurriendo? Pues tengo la temprana sensación de que no, entre otras cosas porque tienen muchas más presiones del poder. Nosotros hemos podido opinar a lo mejor con ciertas dosis de chauvinismo, pero yo creo que el dibujo de lo que ocurrió estaba bastante más delimitado con los trazos del periodismo de aquí que de allí. Ha habido unas prácticas, en muchos casos, pues, con respecto a las inversiones, con respecto a la gestión de lo que antes era público, y claro, eso acaba llevando a que determinadas prácticas de las empresas españolas acaban deteriorando la imagen española en América Latina. Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario. Hay una serie de daños medioambientales, por ejemplo, que han provocado algunas multinacionales españolas que aquí han pasado desapercibidos. Por supuesto, la voluntad saqueadora de algunas multinacionales españolas en América Latina también pasa desapercibida y tan solo se cantan alabanzas en buena parte de los medios de comunicación sobre el carácter emprendedor, como lo llaman, de estas multinacionales españolas en estos países. Responde solamente a la cuenta de resultados de sus accionistas y que cuando un país decide tomar una decisión en beneficio de su colectivo, bien sea nacionalizando recursos energéticos, nacionalizando un recurso esencial, como hemos visto con Snowden, como son los medios de comunicación, cuando un país decide tener su propio satélite, lo señala como un país.
a decir dictatorial, porque está de alguna manera disparando al corazón de su negocio, que es un negocio particular, pero que nos lo presentan como un interés de todos los españoles. Es una burda mentira. A través de expropiaciones, impuestos y nacionalizaciones. Pero ¿y qué han hecho con los medios? En Bolivia, donde el sector privado controla el 90% de la radiodifusión, se aprobó una ley de telecomunicaciones que entrará en vigor en 2017 y otorgó el 33% del espectro electromagnético al Estado, otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones sociales y otro 17% a organizaciones indígenas. Evidentemente, la derecha dice que esta ley ataca la libertad de expresión. Rechazamos esta iniciativa porque entendemos que tiene intereses velados y no es solamente la búsqueda de la protección de los niños, niñas o adolescentes, va más allá. Viniendo de políticos, la iniciativa de regular los contenidos de los medios da nomás para que exista una alerta por parte de los medios de comunicación, porque el político aprovecha todo tipo de excesos para que la regulación sea un dulce para ellos, ¿no? Intentar controlar a los medios de comunicación. Atenta contra la seguridad jurídica y la iniciativa empresarial en el campo de las comunicaciones. La derecha política neoliberal que perdió las elecciones, que perdió la presencia del poder del gobierno en el legislativo, que perdió cuando se lanzó al golpe de Estado en el 2008, que perdió cuando apoyaron silenciosamente intentos separatistas. Hay un lugar donde no ha perdido, donde sigue campeando en base a su dinero, que es son propietarios de medios de comunicación masiva. En Ecuador se estableció por primera vez en el mundo la incompatibilidad del sector bancario con la propiedad de los medios de comunicación. Tras consultar a la población en un referéndum, la mayoría de los ecuatorianos expresaron su posición a favor de que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no pudieran ser titulares de acciones y participaciones en empresas de comunicación. En Argentina, la ley de medios acaba con el privilegio de la explotación de licencias derivadas de la legislación de la dictadura, garantiza la pluralidad y limita la concentración. La ley, que contó con el apoyo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, reserva por primera vez licencias y espacios radioeléctricos a grupos sin ánimo de lucro como las cooperativas. Se ha logrado finalmente que el sistema jurídico, que el sistema democrático institucional argentino haga honor a su propio funcionamiento y permita que se aplique la ley del sistema de medios audiovisuales que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Se ha decidido que la Fuerza Armada tenga custodia Venezuela, donde los medios privados fueron la vanguardia de la oposición política al gobierno, promoviendo incluso un golpe de Estado, fue uno de los países pioneros al establecer por ley que ni las entidades bancarias y financieras, ni sus accionistas mayoritarios, ni sus representantes, podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En este país, desde el año 2002, se han habilitado además casi 200 medios comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 televisiones. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales. Todos ellos reciben apoyo del gobierno sin que haya ningún tipo de control político sobre ellos. Son, de hecho, autogestionados por comunidades vecinales o profesionales. ¿Por qué yo convoco cadena nacional con cierta frecuencia? Porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto, no informan de los avances del país. ¿Y si en España se hiciera una ley de medios como las latinoamericanas? Vamos a preguntar. Yo creo que esas leyes restringen la libertad. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación. Y de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, o sea, habría importantísimos medios de comunicación pues que tendrían que cerrar o venderse, o porque de facto son propiedad de bancos o de grandes grupos. Pueden ser eficaces
como piezas en el marco de una pelea mucho más extensa que esté jugándose en otros capítulos también. Si no, me temo que no va a ser demasiado posible. Incluso cree que podrían ser, en fin, apariencias de respuesta adecuada que salvarían a lo mejor una conciencia y que parecerían estar más o menos jugando en el terreno de lo correcto, pero que no están, que no, no serían eficaces, me parece. Creo que en el riesgo de provocar la autocensura de los periodistas, el riesgo de provocar que esa arquitectura legal que se construye cercene la libertad de expresión. A mí me preocupa. Cada vez que nos ponen un organismo regulador, consejo audiovisual, marco legal, no sé cuánto, no sé qué, al final, eso de alguna manera lo que pretenden es cercenar nuestra libertad. Por tanto, si yo pudiera, haría así y me quitaría de en medio todos los mecanismos y organismos regulatorios. Todos. Yo creo que eso es muy importante a la hora de regular toda la comunicación de España, que tenemos una televisión pública fuerte e independiente. Si eso lo tienes, puedes compensar que después las otras empresas estén en manos de multinacionales, de empresas de comunicación, porque te queda un mapa compensado. Como no te queda un mapa compensado, es en el peor de los mundos. Ni regula la televisión pública, la vas a ir regulando, ni te atreves a meter mano a las privadas. Se necesita regular el panorama mediático a través de leyes que garanticen la pluralidad, que eviten la concentración y que eviten la entrada masiva de capital extranjero en nuestros medios de comunicación, que podrían verse entonces al servicio completamente de intereses absolutamente ajenos a los de la población española. Lo democrático es que desde los parlamentos nazcan leyes que establezcan que primero la información es una mercancía y el hecho de que haya medios privados de información implica que tengan derecho, por ejemplo, a tergiversarla. Tú puedes suministrar privadamente alimentos, pero esos alimentos no pueden estar podridos. Por tanto, tiene que haber una ley que impida a las empresas de medios de comunicación darnos la carne podrida de sus telediarios, o de sus informativos, o de sus documentales, donde nos están queriendo adoctrinar en ese tipo de principio que tiene como conclusión final que su privilegio lo tenemos que ver como un interés colectivo. Nadie que se llame a sí mismo demócrata puede negar que la información es un derecho. Pero los derechos dejan de serlo cuando se convierten en servicios, mercancías o privilegios. Si la Coca-Cola es dueña de todo lo que lees, ves o escuchas, nadie hablará jamás de las moscas que viven en sus botellas. Así que ya lo sabes, democracia significa expropiarse. Cerca de 1,5 millón de civiles iraquíes a lo largo de estos
habido dos estudios epidemiológicos. El primero fue en el año 2006, lo realiza la revista Lancet, y pone una horquilla entre 600.000 y 900.000 muertos producidos por la invasión, ¿no? Hay otro que se lleva a cabo en el año 2010, que lo realiza una universidad londinense, que es la... ¿cómo por aquí? Bueno, estudio científico epidemiológico de la Union Research, no sé qué es en inglés, Opinion Research Business. Y cita ya en la opinión entre 1 millón y 1.5 millones de personas, ¿no? Les preocupa que tengamos toda esta información, ¿no? De hecho, esta información dudo yo que haya salido en algún telediario o en algún periódico contándonos lo que ha pasado, ¿no? A lo largo de estos 11 años han asesinado cerca de 400 periodistas. Lo que pasa es que, como sus nombres son árabes, pues no nos preocupan, ¿no? No sé si lo he dicho, pero José no es más importante que cualquiera de el 1.5 millón de víctimas o más importante que estos periodistas árabes, ¿no? José es una persona igual que ellos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos entendido que José le tiene que poner la cara a estas víctimas anónimas, ¿no? Y sobre todo reivindicar la justicia no solo para mi hermano, sino por todos ellos, ¿no? Porque entendemos que no van a poder tener después de 11 años de invasión ni un juicio, ni se les va a poder reclamar justicia. Creo que estamos viviendo en un mundo en el que la impunidad camina a sus anchas, ¿no? Con estos gobiernos, además, que se tildan de demócratas y de adalides de los derechos humanos, nos encontramos como en este país todavía tenemos a más de 100.000 compatriotas cuidados como perros en las carreteras de este país, ¿no? Somos el segundo país detrás de Camboya, con más de 1.000 desaparecidos que no han recibido justicia ni un trato digno para las familias que los quieren enterrar y poderse despedir de ellos, ¿no? Porque os decía, y os sigo repitiendo para que recale esta información, el control del relato, ¿no? Porque es muy importante quién lo cuenta y cómo se cuenta. Crea la coalición angloamericana una televisión a la Davilla a la que destinan 300 millones de dólares para contarnos que los ocupantes son buenos. Y sobre todo, en el control de la información, para que no nos enteremos de unas cifras y de unos hechos que os voy a contar que he tenido que sacar de fuentes de ultraizquierda, como son la ONU y ACNUR, donde, bueno, pues la tasa de mortalidad infantil ha crecido un 150% a lo largo de estos 11 años, hay 5 millones de huérfanos, se han producido 5 millones de desplazamientos tanto internos como externos. Nadie se va de su casa porque quiere hacer turismo, como dice aquí una cargo del gobierno de este país, se va porque tienen miedo, porque no quieren morir, porque se quieren desarrollar como personas. El 70% de la población, según ACNUR, está sin acceso al agua potable. Lo primero que bombardeó la coalición angloamericana fueron las plantas potabilizadoras de agua. Eso es un claro crimen de guerra. En una población de 26 millones de habitantes, yo os voy a proponer un juego, lo vamos a extrapolar aquí a España, ¿no? Allí, con una población de 26 millones de habitantes, tienen un 70% de paro. Aquí, con 46 millones, tenemos un 25 o un 26. Pensad eso lo que supone para esa población. Hay un 43% de la población que vive en la miseria. Aquí empezamos a conocer eso ya, cuando tenemos a más de 1.5 millones de niños que no tienen nada que comer día tras día. En el año 2010 se edita un informe, que es el informe Mercer, que habla sobre la calidad de vida de las ciudades. Bueno, pues citaba a Bagdad como la peor ciudad del mundo para vivir. Ha aparecido otra vez el cólera, ha aparecido otra vez la polio. Leía hoy en una noticia de Amnistía Internacional. El tejido profesional iraquí ha sido destruido. Han asesinado a catedráticos, a profesores, a músicos, a médicos. Quieren volver a Irak, esa cuna de la Mesopotamia antigua, donde se encontraba la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, lo quieren volver a llevar a la Edad de Piedra. Además, un país que, sin necesidad de entrar en si Saddam Hussein era malo o bueno, si Obama es malo o bueno, etc., porque es siempre el discurso fácil, ¿no?, en el que caemos. Irak era un país en el que convivían
las tres religiones o las tres opciones. Sí, conocemos que hubo un proceso en la historia en el que gasearon a personas, ¿no? Pero la gente podía salir a la calle tranquilamente. Las mujeres que querían llevar velo llevaban velo, las que no podían salir con falda, con pantalón. Había medicina gratuita, sanidad. La gente vivía, entre comillas, en paz. Pero después de 11 años, las mujeres no pueden salir a la calle. Han aparecido la trata de blancas. Se mata a la gente para robarles los órganos. Y bueno, mirar un poco lo que se ha conseguido llevar a través de la democracia Irak a día de hoy, donde guerrillas de la Jihad que están controlando el país. O sea, se va a fragmentar el país en tres países. Han dejado ya el norte para los kurdos. El centro se lo van a repartir entre chiitas y sunitas. El sur se va a acercar un poco a los negocios de una determinada parte de la coalición que todavía sigue operando allí, no con presencia militar, pero sí con mercenarios. Bueno, ellos los llaman de otra manera, los llaman encargados de negocios. Hay entre 80.000 y 150.000 encargados de negocios, que son los famosos mercenarios de Blackwater, que ahora tienen otro nombre, que matan con la total impunidad porque no están sometidos a la legislación de ningún país, ¿no? Y para terminar con el número de cifras, que para mí es horrible, en la Universidad de Mosturilla, que es una universidad que se encuentra en Irak, han recibido 26 coches bomba. Trasladar esos 26 coches bomba a una universidad de Gran Canaria, en España, en Madrid, en Barcelona, pensar en un campus universitario, lo que se supone. Se han asesinado a cerca de 2.000 profesores y a más de 500 alumnos. Según la ONU, el 84% de las instituciones de educación superior han sido destruidas. Pero bueno, no os quiero abrumar con el tema de los datos, solo quería que conocieseis un poco porque ellos tratan de manejar la información para que nosotros, siempre criminalicemos como a los malos, a los que en determinados momentos son los buenos. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque ya lo dijo Malcolm X, ¿no? Tener cuidado con los medios de comunicación porque os harán amar al opresor y odiar al oprimido, ¿no? Se dieron cuenta, a raíz de la guerra de Vietnam, en los estados mayores de los ejércitos, que tenían que controlar la información, porque las guerras no solo se pierden en el campo de batalla, sino se pierden también en el campo mediático. Después de 7 años de movilizaciones contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, a raíz de que aparece la famosa imagen de esa chica corriendo por una calle con la piel hecha jirones producidas por el napalm y la matanza de My Lai, un campamento en Vietnam en el que se asesinan a entre 360 personas y 504, en los estudios que he hecho sobre cifras varía un poco, una compañía de militares norteamericanos, de marines, arrasa con este poblado porque sospechan que le está dando apoyo al Vietcong. Violan a las mujeres, ponen a todos los hombres, les hacen cavar primero una gran fosa común, les pegan tiros en la cabeza, como os he dicho, violan a las mujeres, matan a los niños y para dar un mensaje a todos los pueblos de la región que no presten apoyo a las guerrillas, ¿no? La guerra de Vietnam produjo 4 millones de muertos en Vietnam. Al ejército le causó 64.000 bajas y por eso entendieron que el control de la información era importante, ¿no? Porque empezaron a salir sus ciudadanos a demandar que las tropas se volvieran para casa y a que se parase esa guerra, ¿no? A partir de ese momento, Estados Unidos se dedica a controlar toda la información, tanto en época de guerra como en época de paz. En la guerra de las Malvinas solo se da acceso a 17 periodistas en el año 82. En la guerra de Granada y Panamá, una cifra exactamente igual, en el 83. En la segunda guerra de Golfo, que tenemos siempre, y yo también lo asumo, un pensamiento siempre eurocentrista, ¿no? Pensamos que la primera guerra del Golfo es la del año 91, ¿no? Pero es que se nos olvida que ya hubo una entre Irak e Irán. Yo por eso digo la Segunda Guerra del Golfo. No se permitió acceso a reporteros gráficos al campo de batalla. Solo se permitió un pool de imágenes a través de la CNN, donde se veían con esa imagen del videojuego Vertusca, que así que salían de fragaciones cuando caían los misiles, los Patriots o los Spoon iraquíes, ¿no? Esa no era una guerra. No sabíamos qué le pasaba a la población, dónde caían esos misiles y nos quedábamos como si fuese
lo que ellos siempre juegan con el lenguaje, ¿no? Las bombas inteligentes que no hierran en su objetivo y nos vendían una guerra aséptica donde no veíamos lo que ocurría, ¿no? Vimos una guerra que ellos quisieron. Nos la contaron de una manera para que pensásemos que Saddam Hussein se comía a los niños. De hecho, lo hicieron muy bien porque nos engañaron. Diseñaron a través de una señora que se llama Victoria Clark. El señor Donald Rumsfeld requiere de sus servicios y la contrata a esta empresa que tiene esta señora que se llama Hila Motion para engañarnos. ¿Cómo nos engañó? Bueno, pues nos lanza al mundo una imagen de un cormorán lleno de petróleo diciendo que ha sido Saddam Hussein el que se ha volado sus propios pozos de petróleo y nos vendía esa imagen del mal a los ojos, digo, ¿no? Esta imagen del cormorán fue de una catástrofe que hubo en la Antártida años anteriores, ¿no? Y nos la volvió a poner cuando nos saca a una chica llorando, nerviosa, diciendo que han entrado tropas iraquíes en un hospital de Kuwait, que han sacado a los neonatos, a los niños de las incubadoras, los han dejado en el suelo y se han llevado las incubadoras a su país. Luego supimos que era la hija del embajador kuwaití en Londres la que había dado estas informaciones, ¿no? Empiezan a orquestarnos, a lavarnos la mente para que empecemos a odiar a la gente y para que respaldemos sobre todo sus invasiones, o que podamos seguir comiendo viendo cómo caen los misiles en Gaza sin que se nos erice la piel. Me ha parecido muy buena la idea de que pongan aquí, desde Acción Social Obrera, una bandera palestina, cuando llevamos más de 300 asesinados, porque hay que recalcar que son asesinados, la gente se muere de vieja o por una enfermedad, no se muere porque le caiga un misil, la asesina. Por eso es tan importante el uso del lenguaje, porque el lenguaje crea conciencia. Poneros a leer cualquier noticia a partir de ahora. Vamos a tratar de analizarlo. Voy a coger un poco el discurso de Pascual Serrano con un libro que tiene La revolución rivalizada, donde dice que a la vez que nos estamos mandando un WhatsApp, estoy colgando algo en el Facebook, mando un mensaje por el Twitter y no me entero de nada. Porque al igual que tenemos comida de mierda, que se llama esa comida rápida, esa fast food que tenemos en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, nos están acostumbrando a que tengamos fast news. O sea, nos levantamos con un titular que además está todo pensado para que no te centres en la información, porque tú estás viendo una noticia y por debajo están pasando rollos. Por mucho que seamos todas capaces de hacer varias cosas a la vez, la información así no la asimilamos. Y se nos cuelan siempre esos famosos titulares, ¿no? No van al quid de la cuestión, no analizan. Ya no hay grandes reportajes de investigación. Vivimos a golpe del matasellos del titular de prensa. Es a lo que nos han acostumbrado, ¿no? Creo que tenemos que empezar a recuperar un poco, sobre todo, el control de nuestro tiempo y de nuestras vidas, tanto para parar a mirarnos a los ojos con las personas, que dejemos de utilizar el WhatsApp, y lo mismo con la información, ¿no? Que nos paremos a investigar. Dentro de lo primero que le enseñan a los periodistas es que contrasten las informaciones. No queremos algo en un mensaje de Twitter o de Facebook o del periódico y nos lo creamos a pies juntillas. Seamos un poco siempre escépticos. Y más con las empresas que se esconden detrás de los medios de comunicación, como habéis podido ver en el vídeo, ¿no? Por eso nunca veréis en El País una noticia mala contra Telefónica o contra Bankia cuando pertenece a su acción. Por eso es lo importante del control de la información. En este diseño de la invasión a Irak, y ya con esto paramos un poquito, que si queréis entramos en cómo está a día de hoy la situación de la lucha de José, pues retoman una figura que no utilizan desde la guerra de Vietnam, que es llevar dentro de las unidades militares periodistas empotrados, ¿no? Pero no os creéis que van en una vanguardia, en una primera línea, sino que van en una tercera o cuarta línea, siempre controlados de cerca por un PO, que es un militar que controla lo que emiten, lo que graban, lo que fotografían cuando utilizan el teléfono satélite, y eso para mí se aleja bastante de la libertad de expresión. Además, antes de desplazarse a Irak, estos periodistas tuvieron que firmar un contrato con 50 normas que tenían que cumplir antes de subirse a estas unidades militares, ¿no? Por eso es importante el control de la información. A lo largo de estos 11 años nos hemos documentado, porque nosotros no somos profesionales de la lucha, ni lo queremos ser, ni somos eruditos en la materia de la abogacía, ni en el mundo militar. Yo provengo de familia militar, mi padre era capitán de navío.
bien de la Armada. Tengo varios tíos que son altos mandos, en concreto un tío mío que nos está ayudando mucho, era comandante de artillería, especialidad de carros, que fue el que nos ayudó a informarnos de cómo se mueven las tropas, que antes de disparar sobre un edificio civil, no es que sea un chaval rebosante de miedos el que aprieta el gatillo, sino que tiene que recibir la orden de las secciones S1 y S2 del Alto Estado Mayor de la Defensa, que son el de operaciones y el de inteligencia, y bueno, que sabían perfectamente a lo que disparaban. La pedrea le tocó a José, pero bueno, se encontró con una familia que decidió salir a la calle a exigir justicia, a no conformarse con palmaditas en la espalda, ni meras lamentaciones, como nos hemos encontrado en estos 11 años. Y bueno, el caso continúa abierto, a pesar del intento de reforma de jurisdicción universal por parte del Partido Popular, pero la modificación de la Ley Orgánica 6/85, que es la carga de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la inicia el Partido Socialista en el año 2009. Porque además, si tenemos un poco de memoria, que es una palabra a mí que siempre me gusta mucho mencionar, el PSOE inicia las cosas y las remata el PP. En un primer momento, por ejemplo, la Ley 15/97, que es la de la externalización de determinados servicios, que ha sido uno de los precursores de la privatización de la sanidad en este país, ¿no? Como fue la limpieza en los hospitales. A día de hoy la mayoría de la gente no se muere porque tenga una enfermedad muy jodida, es porque la limpieza ha empeorado en los sitios donde te operan, se puede en los quirófanos. Y bueno, lo vimos con el PSOE. A día de hoy, que está rematando la sanidad es el Partido Popular, ¿no? Con estas famosas primas a las empresas de sus amiguitos para gestionar la construcción de hospitales, que tengamos que derivar nuestras pruebas de una resonancia magnética en un hospital privado, etc., etc., ¿no? Bueno, pues como os decía, en el año 2009 el Partido Socialista ya impone limitaciones a la jurisdicción universal. Algo que para mí sí que es la marca España de este país y que creo que sí que nos enorgullece como ciudadanos es que haya un país que investigue cualquier causa donde se produzca. Además, nos vendieron que es que había muchas querellas abiertas en jurisdicción universal. Solo había 15 abiertas antes de que se aprobase la modificación 1/2014 que lleva a cabo el Partido Popular, ¿no? Entre ellos la de mi hermano. Pero bueno, se estaba investigando pues la causa del Tíbet, el asesinato de curas en El Salvador, un caso en Palestina, bueno, en total 15, que suponen un 0,00384 de los procesos que están abiertos a día de hoy en el Estado español, ¿no? La tramitación de la Ley Orgánica 1/2014, que lleva a cabo el 14 de marzo del Partido Popular, se tramita de forma clandestina, porque no recibe ni el apoyo de la abogacía ni de la magistratura. Toda la oposición se muestra en bloque contra esta modificación. Además, redactar las leyes es como cuando llegan los viernes negros del Consejo de Ministros, que nos hacen la lectura de sus modificaciones, que no entiende nadie. Y encima nos lo venden como bueno, ¿no? Como ahora lo deriva de las empresas para contratar, ¿no? Y eso que siempre nos dicen, ¿no? Bueno, es una deplorable técnica legislativa, me decía una catedrático de materia penal en la Universidad de Salamanca, ¿no? La redacción me decía que era un verdadero galimatías, es que es inentendible. Es contraria al derecho internacional y muy especialmente al derecho internacional de los derechos humanos. Yo la califico, basándome en la gente con la que he hablado que está puesta en materia judicial, como una ley inconstitucional, porque viola el artículo 24 de la Constitución Española, que es la tutela efectiva entre los jueces. Es mentira, porque lo primero que dice esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial es que las 15 causas se sobresean, o sea, que se archiven, y luego que se reúna la Sala Segunda de la Audiencia Nacional para dirimir si se puede seguir investigando o no. O sea, procesos que ya llevaban años abiertos o que la investigación estaba caminando para llegar a conseguir justicia, pues lo primero que hacen es la cierra. Como sabéis, la causa de José se posicionó la Sala Segunda de la Audiencia Nacional al unísono diciendo que el juez Santiago Pedra era competente para investigar el caso Couso, ¿no? Pero bueno, aún así, nosotros
no nos quedamos contentos, porque hemos perdido el artículo 125 de la Constitución, que es el de las acusaciones populares. Es un artículo importante porque nos permitía a cualquiera de nosotras poder iniciar un proceso de búsqueda de justicia allí donde se produjera. Y sobre todo, esta ley obedece a intereses políticos y comerciales. Yo a todos estos señores que van con la banderita de España en su muñeca, les digo que se la cambien y se pongan la de China o la de Estados Unidos. Porque ya que tanto nos hablan de soberanía y de derechos y libertades y de la marca España, yo creo que la verdadera marca España es defender a tus ciudadanos y defender los derechos que tenemos adquiridos, no porque caigan del cielo, después de luchas donde ha habido represaliadas, donde ha habido asesinadas y sobre todo que nos están tomando por tontos. O sea, hay una serie de modificaciones que está llevando este partido que confunde la mayoría absoluta con el absolutismo para retrotraernos a la pérdida de derechos, para que tengamos que mendigar para trabajar, para que tengamos que mendigar para estudiar, para acceder a la sanidad. Entonces no lo podemos permitir. Hay mucha gente que se sorprende cuando viene una charla de José y nos preguntan por qué hablamos de todo esto, ¿no? Y nosotros le damos una explicación muy sencilla. Poner en cada uno de mis dedos educación, sanidad, derechos, etc., etc., ¿no? Bueno, pues hasta que todos esos no se funden, nuestras luchas no valdrán de nada. Esto yo lo aprendí con las madres de la Plaza de Mayo, que después de 35 años luchando están juzgando a los asesinos de sus desaparecidos. En un primer momento ya estarían con la foto de su hijo, de su padre, de su hermano, de su hermana, hasta que llegó un momento que se reunieron y dijeron: hoy va a ser el último día que vamos a llorar a nuestro desaparecido. A partir de mañana vamos a llorar a nuestro desaparecido. Por eso las luchas tienen que ser globales. Si seguimos haciendo luchas con un solo color o con un solo gremio, nos machacarán a todas. Lo estamos comprobando. Hasta que no estemos unidas, no ganaremos. Por eso la causa de José tiene que hablar de todo eso. Porque la causa causo es defender el derecho a la vida, al trabajo, a la libertad de expresión, y sobre todo a defendernos como personas. Quería daros las gracias por haber estado aquí esta tarde conmigo. Y bueno, creo que yo soy el emisor y soy el receptor en charlas. A mí me gustaría que os diese la vuelta, que vosotros preguntaseis, sobre todo para iniciar el debate. Hay una frase que me gusta mucho, que es debatir para construir, y a ver si la ponemos en práctica. Muchas gracias. Estados Unidos, nos concentramos todos los 8 de abril.
durante 54 semanas nos concentramos frente a la sede del Partido Popular con una gran pancarta. Hemos estado alguna que otra vez frente a la sede del Partido Socialista. Y sobre todo a mí lo que más me recompensa, que ahora vamos a contar el tema de los del famoseo, pero sobre todo la gente anónima, ¿no? Que no es ni periodista, ni es familiar, ni es compañero de José, y que han asumido esta lucha como propia, ¿no? De hecho, en este 11 aniversario contamos con 100 trabajadores de Coca-Cola que estaban en huelga, como sabéis, por el tema del desmantelamiento de las fábricas y todo, que hace poco el Tribunal, no sé si Superior de Justicia de Madrid, les ha dado la razón, dando por nulo el ERE. Y bueno, para mí fue un orgullo esa unión de luchas, ¿no? De gente que está defendiendo su trabajo y vino a apoyarnos. De hecho, como les decía, nosotros somos una familia pequeñita con pocos recursos. Se nos paró el generador en medio de la concentración y bueno, quedamos sin audio mientras estaba tocando Vetusta Morla este año. Y rápidamente los trabajadores de Coca-Cola nos trajeron un generador de 1000 vatios, un megáfono, que fue con el que se cantó una canción Amaral frente a la embajada de los Estados Unidos. Y bueno, gente anónima que se acerca y te dice no paren de luchar porque muchos estamos con ustedes después de 11 años. Y para mí eso es lo mejor, pero bueno, en el mundo de la música pues ha venido a tocar Manu Chao, ha estado Vetusta Morla, como decía, ha estado Willy Toledo, ha estado Juan Diego Boto, que nos acompaña en las concentraciones, cantautores de todo tipo, Ismael Serrano, dentro del ámbito de la cultura pues ha venido varios actores. Y bueno, siempre han participado desinteresadamente con la causa de José. En el 10º aniversario estuvo Manolo García, un cantante de Pereza, y bueno, pues han participado en esta lucha. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes con el dinero que sacamos y a lo que lo destinamos, que sirve para pagar los desplazamientos cuando vamos a hacer algún viaje con la causa de José, o para pagar a los procuradores, ya que los abogados, el equipo de abogados que nos está ayudando, no nos cobra nada. Dentro de este equipo está la Asociación Libre de Abogados, que bueno, pues detrás de ellos pues se encuentra la causa Guatemala, el caso Pinochet, y bueno, pues es una victoria para todas, ¿no? Que a día de hoy, después de 11 años, sea la única causa abierta en el mundo contra militares norteamericanos. Ha sido la primera vez en la historia que Interpol se niega a cursar una orden de búsqueda y captura. Está vigente en territorio europeo, pero bueno, nos informamos un poquito y la persona que dirige a día de hoy Interpol es un antiguo miembro del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos y entendimos, bueno, pues que protegiesen a sus vaqueros, ¿no? Y bueno, hay gente que nos dice, y con esto sé que me alargo un poco la pregunta del compañero, pero sí que merece la pena, se han conseguido muchas cosas. O sea, que a día de hoy hay una causa abierta, que se hable del caso de José, se está estudiando en universidades de derecho. De hecho, el último auto que presenta el juez Pedraz para negarse a archivar la causa, al día siguiente se estaba estudiando en universidades por lo que representaba. Sé que en materia judicial es muy rollo leerse los autos y tal, y ya me ha costado mucho tiempo entenderlos o descifrarlos un poco, pero si tenéis tiempo y ganas, os recomiendo que busquéis ese auto del 17 de marzo de 2014, que son 11 folios, cómo lo escribe, cómo lo redacta, apoyándose en el Estado de Derecho, reclamando la independencia de los poderes. Porque es que esto es muy grave. O sea, que haya un legislativo, esa separación de poderes que se adquirió después de la Revolución Francesa, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues se ve que se ha atentado. Él se apoya en los 55 primeros artículos de la Constitución y en la separación de poderes para continuar el caso. Es muy importante, además lo venden como un juez estrella y no. Es una persona que desarrolla su trabajo. Pues, por ejemplo, yo soy bombero. Es como si cada vez que apago una casa o saco alguien un coche, ¿no? Es mi trabajo, al igual que el de un maestro, el de un médico cada vez que opera. No hay gente que le hace la ola, es su trabajo. Pues este juez está haciendo lo mismo. Nos lo venden como los jueces estrellas o tal, todo el rollo ese. ¿Por qué decía que era grave? Bueno, pues porque se permite el lujo de modificar desde el legislativo una ley, entrando en el campo del Poder Judicial y encima dando declaraciones de que las actuaciones de un juez son extravagantes, como llegó a salir el señor Alonso, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Dijeron que ya se conocía el sesgo ideológico de determinados juzgados, entonces
ya sabían a dónde iban a ir cada caso. Esto lo dice el secretario de organización, el señor Carlos Floriano, del Partido Popular, doctor en Derecho. Entonces yo en una entrevista tuve la oportunidad, desde que me cortaran, porque ya llevamos un tiempo que cuando decimos verdades, desde la SER o desde la Sexta nos cortan las entrevistas. Entonces tuve la oportunidad, desde que me cortaran la entrevista, de mandar a estos señores de nuevo a la universidad a que se estudiasen otra vez la separación de poderes y que no se intrometan, porque eso es injerencia. Y bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Nos mandaron a estas personas, nos mandaron al sindicato ultraderechista Manos Blancas también, que acusaba que habían cumplido dos faltas graves al señor Santiago Pedra. Al final se tumbó por parte de la magistratura. Y bueno, pues es una pelea larga, nosotros lo sabemos, que somos personas como vosotras, pero y lloramos y nos emocionamos y nos alegramos, como todas vosotras, pero bueno, entendemos que sí que hay que luchar porque esto nos afecta a todos. No queremos venganza, queremos un juicio. No pedimos otra cosa. Nos han ofrecido dinero y después de 11 años lo único que queremos es que se desarrolle un juicio viendo a los militares sentados en un banquillo de los acusados con un juez, con un fiscal y un abogado. No pedimos otra cosa. Quería saber si se conoce o conoces algún tipo de juicio anterior en donde se haya condenado a los soldados norteamericanos por algo parecido a lo que le pasó a José. ¿Si hay algún precedente? Nunca. Que yo recuerde, de hecho, mira, si el más parecido fue en la invasión a Panamá, un fotoperiodista que se llamaba Juancho Rodríguez. Pues debe ser que ve algo que no le gusta al militar de turno. Estaba con su periodista, era Maruja Torres. Bueno, pues se acercó un militar, vio, no sé qué debió ver Juancho Rodríguez, porque fotografió. Este se abrió la cincha de la pistola, de la cartuchera, y le pegó tres tiros a bocajarro en la cabeza delante de Maruja Torres. Y le veló el carrete en fotos, no era digital como ahora, era de los antiguos de carrete. Le abrió la cámara y dejó que se muriera tirado como un perro. Que ellos sepan. O sea, me refería a militarmente, o sea, que el gobierno de los Estados Unidos pues, condenara a un soldado suyo por haber, independientemente de la locura, que eso ya está pasando, ¿no? Por ejemplo, el soldado Bradley, que se no le informa. Sí, sí. Sí. Bueno, independientemente de ese, ¿no? Claro, me refería a algo parecido a esto, algo a que. O sea, que defendiendo. Que se supiera que puede ser que puede haber habido un acto de nada más. No, porque además, por ejemplo, en 2009 en la toma de Faluya utilizan fósforo blanco y armas recubiertas de uranio empobrecido y no han sido juzgados. En Gaza, no directamente Estados Unidos, pero sí fabrica esas armas, están utilizando también en la operación de plomo fundido del año 2009, utilizaron las famosas DIMES y otra vez fósforo blanco sobre la población. Las famosas DIMES son las siglas, no me acuerdo muy bien ahora qué significan, pero son armamento que emiten partículas biológicas. Entonces, cuando llega a la población, pues les va a generar enfermedades, cánceres, etc. Que son armas no convencionales que están utilizando como conejillos de indias, como son los gazaíes actualmente. O sea, a día de hoy están utilizando DIMES. Este argumento no lo invento yo, lo dice un doctor noruego que está trabajando en un hospital de Gaza. O sea, la información la podéis encontrar a través del Twitter o tal, que por suerte a día de hoy consigue pasar esos filtros de información. Pero recordar siempre contrastar las fuentes. Que yo también hay veces que me colaba cuando he tuteado algo al puesto y bueno, rectificar es de saber. Pero que yo sepa a día de hoy, nos venden siempre además sus acciones como desmanes o como errores o como chavales rebosantes de miedo, pero creo que día, año tras año ratifica el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la impunidad de los soldados norteamericanos. Yo quería preguntar si ha tenido muchas amenazas por estar luchando así. No, bueno, el teléfono funciona fatal, de vez en cuando oigo ecos, se corta, me han roto la zona del coche un par de veces, nos han llamado rojos. O sea que no se me orgullo, pero y poco más. No. Sabemos que si hubiésemos nacido en otro país, estaríamos muertos hace tiempo. Había quedado claro en qué punto se encuentra ahora mismo el caso de tu hermano, porque me ha parecido.
largo de todos estos años, y en dos ocasiones el Tribunal Supremo nos dio la razón para que se volviesen a iniciar las diligencias, la toma de declaración de testigo, la presentación de las pruebas, etc., ¿no? Pero con la modificación, lo que ponía, creo que es una disposición transitoria, son 6 hojas las que se publican, lo que se modifica es el artículo 23.4 en concreto, y pone que lo primero que hay que hacer es sobreseer esas causas, ¿no? O sea, lo primero que hacían era, pues abrían el cajón y ahí metían las cosas, ¿no? Y luego, una vez que se reuniese la sala segunda de la Audiencia Nacional, pues ya se decidiría si continuaba abierto el proceso o no. Pero ¿qué hace Pedraza? El día 14 se publica en el BOE, entrando en vigor al día siguiente. Pues el lunes 17, Pedraza presenta el auto del que os hablaba antes, negándose a archivar la causa, apoyándose en el Estado de Derecho, respaldándose en los tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico de este país, como son las convenciones de Ginebra, y dentro de la jerarquía normativa, lo que citaba Pedra era que los tratados internacionales que existan aquí no pueden ir por debajo de una ley orgánica, una modificación, ¿no? Que si les preocupaba, se pusieron en el artículo 96, que habla de los tratados internacionales, y que los modificasen. Pero a día de hoy es una causa abierta que ha recibido el respaldo de la magistratura al unísono, ¿no? De la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, y el juez Santiago Pedra sigue investigando. Pero pues ahora la tampoco ha hecho ese contexto. Es que ahí ha entrado, por ejemplo, la del Tigre, sí que no recuerdo ahora muy bien quién es el juez, creo que es Ruf, no lo sé, Ruf, él sí que la ha archivado. Ha habido determinados jueces que se han opuesto contra la modificación del artículo y ha habido, por ejemplo, el que o se ha mantenido, no sé si está pagado o es un hombre o no lo sé, pero él con el tema del Tíbet lo ha archivado. Sé que ha habido otras, por ejemplo, lo de los curas de Yaguría, esa continúa, la del Sáhara creo que también continúa y otras más creo que están abiertas, pero la primera ha sido la de José, es la que ha causado un precedente. También se decidió ese verano, sabes que en verano la actividad judicial se deteriora un poco y finaliza, a lo mejor de cara a septiembre, que se vuelva a reunir la sala segunda de la audiencia, pero quiero recordar que la del Tíbet ha sido una de las que se ha archivado. Pero solo por sí, no, los demás sí que se ha mostrado totalmente en contra de la modificación de la ley orgánica y todo, pero en concreto. Por ahí, por eso, el tema de que era conflicto médico o algo así, eso había, en la hora de entrar, había algo que le permitía acordarse por las situaciones en las que fue el asesinato. Es que eso es lo más conflicto con China, solamente y tiene que haber eso. Sí, no, pero que me suena a que buscar una diferencia en el tema, y era que el hecho de que era un conflicto médico, como que era tener una condición física que hace eso, de por tanto. Sí, de hecho, se había. Que no solamente dijo, o sea, no solamente dijo que el ejecutivo se vende conmigo, sino que se buscó un pasillito ahí para dar algo. Sí, sí, de hecho salieron dirigentes chinos agradeciendo a España porque os cuento esto, porque en el año 2009, cuando el PSOE empieza a delimitar la jurisdicción universal, aparece una comparecencia, no sé si es del primer ministro israelí o de la ministra de Asuntos Exteriores, agradeciéndole a Marinos, que era por aquel entonces el de Exteriores, dándole las gracias porque había una causa aquí abierta de investigación en un bombardeo en Palestina, porque estaban buscando un lugar teniente de Hamas y tiran no sé cuántas bombas y matan a 15 civiles, ¿no? Entonces, se empieza a limitar esa materia de jurisdicción universal y fue el PSOE en el año 2009. Entonces, en dos ocasiones, dirigentes de otros países agradecen a este país que trabaje en la sombra para que la gente no tenga justicia. Es grave, ¿eh? Muy grave. ¿Una vía? ¿Una pregunta? Pues si va a comentar algo acerca de lo que está hablando ahora. ¿Cómo? ¿Habla de eso? Bueno, yo voy a preguntar, se me ha dado bastante en esta vía de 11 años, no solo en el caso de Tomás, sino todo el trabajo que han tenido que hacer. Hay apoyo por parte de periodistas también, porque todos se pueden ver poco en estos casos, en esta situación, con tanta atención y demás. Y de todo lo que es, en el momento que ustedes tienen, no sé cuántas personas están trabajando directamente. Otro tipo de actuaciones para llegar a más, ¿no? Por ejemplo,
en su mayoría sí que apoyan la causa, pero no se sienten parte de... Vale, toca a José, pero le puede tocar a cualquier periodista a día de hoy, ¿no? Sí que tenemos el apoyo, por ejemplo, Olga Rodríguez. Olga Rodríguez trabajaba en el momento del disparo de Palestina para la cadena SER. De hecho, a ella, en el momento en el que disparan, le llaman por el Curalla, el teléfono satélite, para entrar en directo en antena, y justo fue a agacharse a descolgar y le pasó toda la metralla por encima. Ha perdido un 65% de audición. Y junto con Olga Rodríguez, Carlos Hernández, que era el reportero de Antena 3, el día del asesinato de José, yo asistía a otro en directo y entró otro por él, sí que han pasado muchos años y no lo recordaremos, que de hecho ha llegado a ser jefe de prensa del Partido Socialista, y en una concentración que hicimos delante de Ferrat, en Madrid, en frente de la sede del Partido Socialista, se bajó y se puso con nosotros la pancarta. Y así, un poquito más de periodistas que nos apoyen o que estén... Es triste, pero bueno, es así, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, porque además la profesión del periodismo es una profesión que está llena de egos. O sea, se apuñalan por lo mínimo. El caso de José supuso una unión, pero muy fina de ellos, ¿no? que supuso un hecho que para mí es orgulloso, ¿no? Ellos el 9 de abril, un día después de que asesinan a José, se concentran con la cámara delante de la Embajada de Estados Unidos, plantan a Aznar en el Congreso de los Diputados con esa imagen de la fotografía de José delante del escaño, pero poquito, muy poquita gente nos ha apoyado. ¿Otros casos? Bueno, pues nosotros al principio tratamos de juntarnos con la familia de Taras Prosky, que fue el periodista ucraniano que estaba en la planta encima de José, y con la familia de Tarek Ayub, que era el productor jordano, que asesinan en Aldeia, para ver si podemos ir juntos en una querella, porque hubiese tenido más repercusión. Pero la familia de Taras recibe el apoyo de su gobierno, lo reciben con altos honores de Estado, le imponen la medalla a título póstumo al trabajo, condenan el ataque y exigen una investigación. Entonces, claro, su familia se da por satisfecha moralmente. Sí, claro. Hay una investigación también. Sí, ahí sí. La familia de Tarek Ayub, su mujer, decide recurrir a una ley belga que le permitía la investigación del ataque a la sede de Al-Sira, pero casualmente y debido a presiones, como ha pasado aquí en el año 2009, que se modifica la ley, o en el 2014, que se sobreseen todos los casos, en Bruselas desaparece la ley que le permite investigar. Claro, su causa se pierde, porque una vez que inicias una investigación en un país, no la puedes iniciar en otro. Dicen, esto ya son, podremos pensar que somos conspiranoicos, pero que dicen que fue una jugada, ¿os acordáis de un boicot que lleva a cabo Bélgica contra Coca-Cola en un determinado momento, que retira de la venta Coca-Cola, que la acusa de que aparece una enfermedad o un compuesto? Fue hace muchos años, o sea que son de esas cosas que pasan desapercibidas. Pues dicen que una de las repercusiones a todo esto fue la desaparición de esta ley para poder investigar estas causas. Ya, cada uno o cada una que piense lo que quiere, ¿no? Pero bueno, piensa mal y acertarás. Y bueno, pues a día de hoy nosotros, es lo que te he dicho antes, no hacemos una lucha partidista, mencionamos a Taras, a Tarek, a los periodistas árabes, la invasión a Irak, el caso de Palestina, porque entendemos que no puede ir una cosa separada de la otra. Estaríamos mintiendo, seríamos unos hipócritas. Nuestro hermano no vale más que nadie, es lo mismo. Y nada, y así es un poco, que para que veáis que cinco personas si quieren hacer mucho ruido. Mira, quería contar lo siguiente, un poco por lo que entiendo que va todo en la misma línea. Yo creo que lo que estamos viendo a día de hoy es lo que es la intentar decretar la impunidad, pues o bien amordazando a los jueces, como hemos visto con Garzón, lo hemos visto con Elpidio, o digamos potenciando a los jueces obedientes, como puede ser el caso de Ruth. Entonces, como yo sé que hermano está bastante en contacto con eso y en buena sintonía con eso, me gustaría si
si tienen conocimiento, saben si dentro de la judicatura hay algún tipo de movimiento o de organización que esté pensando hacer algún tipo de acción para autodefenderse. Pues bien acudir a organismos internacionales, bien, pues porque en España a día de hoy pues, ya se está poniendo en marcha o se estaría planificando lo que es la ley Mordaza, para que los jueces siquiera puedan hablar. Y entiendo que eso pues, afecta a todos, y en el caso de Romano, en el caso de la investigación de Bankia, y máximo, por ejemplo, cuando los jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo de Justicia están puestos por los políticos, con lo cual son tribunales políticos, que van a machacar a los jueces, digamos, desobedientes. Entonces, esa es la pregunta. Mira, dentro de la magistratura, independientemente de que estén jueces para la democracia o haya otros que sean más conservadores, lo que no podemos entender es que haya una ideología dentro de la magistratura, que desgraciadamente sí que la hay, ¿no? No es novedoso que haya habido alguna afiliada del PP que sea juez de una causa, ah, no, no lo sabía, o tal, o como el otro día que estaban en el juez, en el juicio del Pidio Silva, que la secretaria judicial o la que está al lado del juez, que creo que también estaba relacionada con lo que se estaba investigando, ¿no? Pero vivimos en un país de panderetas. Pero es que, claro, después de 40 años de fascismo que hemos tenido en este país, han limpiado con cincel la fachada de determinadas organizaciones para determinada gente que sigue ahí. O sea, nos dicen que vivimos en democracia, pero todavía hay muchas personalidades del franquismo que están dirigiendo y llevando a cabo investigaciones, que no se nos olvide. Como tú bien has dicho, yo lo voy a utilizar porque el señor Gallardón, este que muchos y muchas pensaban que era el progre del Partido Popular, pues ahora se han dado cuenta del progresismo de este hombre. Yo para mí creo que vivimos una contrarreforma ideológica que lleva a cabo el señor Gallardón, ¿no? La ley de tasas. Ahora para poder presentar un recurso te tienes que dejar dinero que en la situación de crisis actual ya no podemos ni defender. O sea, la presunción de inocencia se ha perdido. Reforma del Código Penal, poniendo penas muchísimo más duras. Otras ya no son faltas, sino que ahora van a ser delitos. La gratuidad de la justicia, que dicen que estamos abusando de solicitar un abogado de oficio. Creo que el límite son 3 veces al año, que me corrija alguien aquí, si sabe 5. O sea, debe ser que abusamos mucho de que nos defiendan. ¿Qué más? Bueno, podríamos también meter, aunque no es en materia judicial, pero sin de derechos y de pérdida de libertades, la ley del aborto. Ahora, un crucifijo y un político gobiernan en los puños de las mujeres de este país. Pueden decir cuando tienen o no un hijo. Nos encontramos con la ley Mordaza. O sea, volvemos otra vez al feudalismo. ¿Cómo nos podemos defender nosotros si yo no puedo certificar delante de un policía que me ha agredido, si no lo puedo grabar, si no le puedo pedir la afiliación? Si él me puede exigir la documentación en cualquier tipo de momento, ya no estamos en igualdad. Entonces, a la hora de irme a un juicio, va a pesar la opinión del policía antes que la mía. ¿Qué necesito? ¿Apellidarme Botín o apellidarme Borbón para tener un trato digno ante la justicia? ¿O para iniciar un proceso judicial? Por eso os decía, que va todo relacionado con el tema de la desposesión. Y bueno, apoyos ha supuesto la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, ha hecho que se mueva la magistratura, la abogacía, de hecho se han producido numerosos congresos mostrándose totalmente en contra, se produjo a raíz de la Asociación para los Derechos Humanos de España en el Congreso de los Diputados, con todas las formaciones de la oposición y con afectados, pues estuvieron el representante del Dalai Lama en España, saharauis, estuvo mi madre Javier y las otras 12 causas exponiendo que se estaban perdiendo derechos y libertades. Hay una parte de la magistratura que se ha revuelto, pero yo me acuerdo hablando con un magistrado de la Sala Segunda, que es de Prada, me decía David, la gente trabaja para quien trabaja, recibe llamadas de muy arriba y hay cosas que hay que cerrar y archivar. En un primer momento él me llegó a decir que veía muy mal la causa de José. O sea, yo en un primer momento pensábamos que se iba a cerrar. Pero claro, con la presentación del auto de Pedra, con esa violación e intromisión dentro del Poder Judicial, había mucha gente que ha dicho, vale, sí, seré conservador y de derecha, pero aquí hay que defender la institución. Por eso es lo que decía, hay gente que confunde la mayoría absoluta con el absolutismo.
aquí en partido sí, lo han votado, pero gobierna para la otra gente que no lo ha votado. Entonces, como ha habido gente que todavía cree en la justicia, independientemente de su ideología política, pues se ha movilizado contra este atentado, porque para mí es un atentado, contra la democracia. Por suerte. Se han intentado arreglarlo con dinero. ¿Cómo? Digo, Estados Unidos intentaba arreglarlo con dinero. Sí, ya lo he dicho antes, no llegaron a ofrecer el dinero. La vía legal en Estados Unidos es... Sí, es así como la arreglan ellos todos. Sí, nos ofrecieron. De hecho, nos fuimos a Palestina en el año 2004, estuvimos en Cisjordania, aprovechamos el viaje de una caravana de mujeres artistas y nos reunimos con la mujer de Macendana, que era un periodista que trabajaba también para la agencia Reuters, que lo asesinaron en circunstancias bastante similares a José. Era cuando estaba todo el tema de las torturas de Abu Ghraib, pues él fue a grabar, le pidió permiso a las tropas que había, y de repente grabando la prisión, la ametrallando en un carro de combate. Y marines rodean el cuerpo, no le dejan a su ayudante de cámara que le preste los primeros auxilios, y dejan que se muera desangrado en el suelo. Pues cuando estuvimos en Ramada, pudimos hablar con su mujer, y nos contó pues, que la agencia Reuters le dio dos opciones. Dice, o investigas por la justicia, que es lo que estás haciendo, o te damos $100,000 y te callas la boca, retiras la demanda y ya está. Claro, ya nos decía, ¿cómo le voy a decir yo a mis hijos que la vida de su padre vale 15 millones de las antiguas pesetas? Y bueno, ya esto es, nos enteramos cuando estuvimos en su casa, que salía Macendana, porque era un activista, aparte de periodista, era un activista palestino. Tenía dos balas de plomo incrustadas en las piernas de disparos de colonos y de militares israelíes y quería que se enteraran que habían muerto, fueron a mofarse a la casa de su mujer y a reírse de que su marido estuviese asesinado. Y nos enseñaba fotos de Macendana, como llevaba una pancarta en una manifestación con el nombre de José, de Taras y de Tare, diciendo que bastaba, o sea, stop killing journalists, y qué paradoja que luego el siguiente fuera. De hecho, en el libro, aunque sé que solo hay uno, pero podéis echarle un ojo a las fotos, sale una foto de Macendana, la de Taras Prosius y la de Tare Kayuk también. Y bueno, eso es... Hay gente que piensa que con dinero se arregla todo. Probablemente incluso antes de ir a la directiva, ya se estaba jugado, cuando lo costara. Sabían a lo que disparaban, sí, de hecho, en la campaña que ellos tildan de conmoción y pavor, que es la campaña de bombardeos, que se inicia el 23 de marzo sobre Irak, no bombardean en el de Palestina. Lo dijo Colin Powell, además. Sabían que se encontraba allí la prensa, ¿por qué lo sabían? Lo primero, porque tenían todo monitorizado. Lo segundo, la CNN, si entendemos un poco en el terreno, CNN igual CIA, se mueve del hotel al-Rashid al hotel Palestina. Entonces todos los compañeros, incluido mi hermano, se desplazan al hotel Palestina. Además, ¿quién no sabía que el plato televisivo en la guerra era el hotel Palestina? Estaba lleno de parabólicas, de sets de televisión, sábanas colgando, cámaras... Que decía luego el sargento Gibson, que era el tanquista, que él no había visto nada. Después de las cifras que os he dicho de 4.000 metros, 3.000 metros, porque José se hubiese escondido detrás del muro y estaba a una distancia de 1.500, 1.800 metros, a Taras Prosius y a mi hermano le vieron el color del ojo, sabían perfectamente lo que disparaba. Nosotros lo calificamos como una operación coordinada para apagar las señales de prensa y para darle un toque de atención a la prensa de que o camina a su lado o que se atenga a las consecuencias. Y ya lo hemos visto a día de hoy. ¿Quién nos informa? ¿Qué información sale de Irak? ¿Coches bomba? No hay nada más. Y ahora la irrupción de los yihadistas que se están apropiando del país. Y no sale nada más. No sabemos ni las cifras que se dan. Esa información no sale. Estamos acostumbrados a comer con coches bomba diarios, 70 muertos, 80 muertos, 100 muertos. Eso es en lo que ha convertido el país. Es triste, es muy, muy jodido. Yo me acuerdo que José me decía que los bacadíes eran igual que nosotros. O sea, igualito. Dale con bolita y con alegría, ¿no?
había diferencia que había un gobierno sin el apoyo del Parlamento que iba a participar en la invasión y había una población de millones de personas que decían no a la guerra, muy conscientes de ello. Y joder, es que somos parte, o sea, nosotros somos parte de esa invasión de España, de esa coalición, con 1.300 hombres. Sale la foto, pega el tiro de cámara, el señor Duro Barroso. No se entiende las azares, el cuarteto. Pero bueno, supongo que debe ser válido para todo lo demás. Sí, lo que pasa es que, a ver, recuerda que. Mira, espera, si estamos la choleta que siempre viene bien. Mira, en la ley orgánica 1/2009, del 3 de noviembre, es la que saca el sol. ¿Vale? La ley, sé que esto es un poco lioso, pero bueno, lo repetimos varias veces. La ley orgánica 685 de 1 de julio, ¿vale? Para mí eso supuso, para mí la verdadera marca España, ¿no? Un país puede investigar cualquier cosa, ¿no? Pues podía investigar casos de genocidio, de terrorismo, de piratería, falsificación de moneda, prostitución, tráfico ilícito de drogas y cualquier otro que según los tratados y convenios deba ser perseguido por España. Principio de justicia universal absoluto, sin ninguna limitación. Es agraviado por el Ministerio Fiscal que denuncie o interponga querellas ante los tribunales españoles o sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con la ley orgánica del 1/2009? Que pone limitaciones a lo que se leía antes, ¿no? Y te empieza a poner unos puntos, pues puede ser genocidio de esa humanidad, terrorismo, piratería, una serie, ¿no? Pero claro, ya te pone límites. Que se acredite que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate algún vínculo de conexión relevante con España. ¿Vale? Entonces, claro, el país. Claro, pero es que es peor todavía, porque luego llega la ley orgánica 1/2014 y te dice, te delimita con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, ¿no? Más es lo que te decía antes, que lo escribe de una manera que no te enteras de nada. Luego amplía el catálogo de delitos, pero te dice genocidio, de esta humanidad contra las personas que vienen a estar siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España. O sea, el que nos mata, el que nos viola, el que nos roba, en otro país, tiene que ser o español o vivir aquí. Bueno, al país no es súper fácil. Dice, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Delitos de tortura y contra la integridad moral, el procedimiento se dirija contra un español, la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentra en territorio español. Entonces, todas las demás, claro, pero en el caso de José, como ya solo faltaría, ¿no? Que a los ciudadanos de este país también ya no dejan tirados. Bueno, que no me sorprende cuando lo que os he dicho antes, pero sí que cambia con respecto. Que a lo que se acoge es a la de la parte.
sistema para poder abrir puertas de investigación en otros casos. Porque en un momento en que causas un precedente, ya te sirve para que más bien